Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Los Ángeles Press. Gracias. Tenemos en este programa, vamos a iniciar una serie de programas que va a presentar mi compañero Ramsés Ancira sobre la masacre del 10 de junio de 1971, el Halconazo. Y para ello también tenemos un invitado, dos probablemente, si se incorpora Federico Campbell, y tenemos como invitado especial Fernando Valadez Pérez. Gracias, Ramsés. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Guadalupe, por tu hospitalidad y por tu iniciativa de hacer esta serie de programas que creo que son importantísimos, y sobre todo porque 4 días después de las elecciones conmemoramos el 50 aniversario del Halconazo. Entonces, te quiero presentar, y al auditorio, al doctor Fernando Valadez, y anticipar que después, a las 8 de la noche aproximadamente, tendremos una entrevista con José Reveles, que es uno de los periodistas que mayor experiencia tiene en la cobertura de temas de derechos humanos. Así que es un programa de lujo e histórico. Muchas gracias. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues... ¿Con el video, Guadalupe, o empezamos la conversación? Muy bien. Muy bien. Fernando, eres protagonista y eres sobreviviente. Tú estudiabas en la universidad. Somos americanos, somos hermanos señores. Sobre La Peña Móvil, para muchos de nosotros que cargamos algunos años, ha sido un proyecto importante. En aquella época, los 70, especialmente con ese aluvión y resurgimiento de los movimientos sociales de América Latina, y con ellos acompañando la música, porque la música es la parte de identidad de un pueblo, se generó este proyecto. La Peña es el motivo y el pretexto de la reunión, y a través de eso también un aluvión de personajes mexicanos y de América Latina que tenían que ver con esa cosa ambulante de andar llevando nuestra identidad y nuestra cultura a través de la expresión artística, en este caso la música. Entonces La Peña Móvil tiene que ver también con parte de nuestra historia que mucha de nuestra juventud debería ir a buscar para saber desde dónde venimos y de dónde van naciendo los movimientos musicales que de alguna forma también han llegado hasta estos tiempos y que nos siguen enseñando, cultivando. La Peña Móvil ha sido uno de esos. Seremos una canción. Bueno, pues empezamos musicalmente con otro protagonista del 10 de junio de 1971, que fue Joaquín Berruecos. Qué bueno que empezamos así, porque lo que vamos a tratar enseguida es una experiencia realmente muy triste, un genocidio, una de las grandes masacres cometidas en nuestro país. Fernando, desde donde quieras tú empezar a conversar con nosotros, y ya le estamos dando también la bienvenida a Federico Campbell Peña, pero quisiera empezar, si me lo permites, Fernando, con esta, por donde tú quieras contarnos la historia. Bueno, la historia comienza cuando yo fui a la manifestación del 10 de junio. Yo ya era médico en 1971, siempre a las manifestaciones íbamos de bata blanca, entonces, bueno, lo muy sabido es que trataron de disuadirnos, cantamos el himno, y yo iba en la descubierta, entonces fui de los primeros que visualizamos a los primeros halcones que venían con varas. Y luego, detrás de esos primeros halcones con varas, salieron otros con armas, pistolas, armas largas, y también había en las azoteas francotiradores. Entonces, lo primero fue me invadió la ira, empecé a gritarles, pero me di cuenta que estaban disparando, y entonces pues mi emoción cambió bruscamente hacia el pánico. Entonces empecé a correr, hasta que fui detenido por una compañera que me preguntó si era médico, le dije que sí, y entramos a una vecindad en donde ya había un herido con un balazo en el cuello. Yo lo vi, prácticamente estaba agonizando, murió en mis brazos, y poco después nos cruzamos a la normal. En la normal yo tuve una imagen con la vista lateral, muchos muchachos sobre todo corriendo y algunos cayendo por los disparos. Entonces ya ahí en la normal había otro médico que, y varios heridos. Los heridos, algunos pues estaban también agonizando y pues el otro médico y yo y otro muchacho empezamos a subir a lo que se llamaba la muertera de CU, que era en donde a la Facultad de Medicina llevaban los cadáveres para la materia de disecciones. Entonces, ahí empezamos a subir a varios de los heridos que tenían remedio, digamos, que no estaban heridos mortalmente. Y yo arranqué la muertera en esta camioneta directamente, no teníamos las llaves, y salí de la normal. La Cruz Verde estaba ahí pegada, que ahora es el Hospital Rubén Leñero, pero sabíamos que estaba tomada la Cruz Verde por los halcones, entonces yo me dirigí hacia la Cruz Roja. Yo no sabía que en esa camioneta se había trasladado a la manifestación Gilberto Guevara Niebla, dirigente de 68 y también que había ido a la manifestación del 71. Entonces, pues estaba muy vigilada y radiada. Recuerdo muy bien que en una vuelta vi a un policía de tránsito que inmediatamente empezó a utilizar su radio de onda corta y como a las 3 cuadras fuimos detenidos por unas 10 patrullas con armas largas y en ese momento yo me identifiqué como médico en el cumplimiento de mi deber, como empleado de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en la que trabajaba, y pues les dije a los policías, yo ya me aprendí sus números de placa y yo los voy a denunciar porque aquí tenemos varios heridos y hay que llevarlos a la Cruz Roja. El comandante ordenó que sí, que se continuara la Cruz Roja, pero obviamente ya a nosotros nos detuvieron en una patrulla. Entonces, logramos que los heridos fueran llevados a la Cruz Roja. Yo pensé que ahí me podía escapar y meterme a la Cruz Roja y me iban a proteger los otros médicos, pero como siempre va un policía bueno y uno malo, el policía bueno me dijo: doctor, bájese a ayudar a bajar los heridos. Ya iba yo en camino cuando el policía malo me detuvo y me volvió otra vez a la patrulla. Luego de ahí nos llevaron a Tlaxcoaque. Ahí yo volví a sentir un poco de pánico porque se dejaron venir. Los policías estaban acuartelados ahí en Tlaxcoaque y se dejaron venir para ver quién éramos, de curiosidad, pero a mí me dio miedo. Bueno, ya de ahí nos pasaron al Ministerio Público. Yo solicité que se me dejara hacer mi llamada telefónica, no me dejaron, y después de mi declaración nos bajaron a los sótanos. Había unos sótanos, unas mazmorras, ahí en Tlaxcoaque. Obviamente se negó que nosotros estuviéramos ahí detenidos, porque mi padre ya me andaba buscando al día siguiente y ahí negaron que hubiera nadie y nosotros estábamos ahí. Ahí en el calabozo, bueno, pues casi no dormí porque yo usaba lentes de contacto, en esa época eran lentes muy duros y entonces pues casi no dormí y ya en la mañana empezaron a sacar a varios muchachos muy jovencitos, incluso varios menores de edad, y se oían los gritos de golpes y tortura. Entonces yo llamaba a la guardia y le decía, este muchacho está fracturado, hay que llevarlo al hospital. Pero antes yo les estaba aconsejando de que trataran de llamar por teléfono. Yo daba el teléfono de mi casa y los aconsejaba. Y de pronto me descubrió uno de los policías, me paró frente a la reja y empezó la tortura psicológica. Él me empezó a insultar, me empezó a decir que cómo era posible que yo estuviera en estos relajos, que debería estar trabajando en un hospital, en fin. Me empezó a insultar, amenazar. Durante aproximadamente 3 horas me tuvo frente a la reja. Y bueno, pues eso fue. Luego nos tomaron fotos a todos los que estábamos presos. Salimos a un patio. Y bueno, por ahora hasta ahí dejo el relato. Sí, ¿cuál era la institución? Bienvenido, Federico, que no te había dado la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién era la institución o quiénes eran los custodios que estaban directamente en contacto con ustedes? Bueno, yo creo que eran policías judiciales, pero ninguno estaba uniformado ni por supuesto, identificado. O sea, dado que en esa época todo era oculto, todo era muy... La gobernación era algo misterioso, era algo de temor, era... ¿Qué eran esas instituciones, pues? Sí, eran unos calabozos que seguramente muy pocos sabían que había calabozos ahí. En Tlaxcoaque, y eran personas vestidas de civil. El que me torturó a mí psicológicamente, pues era un tipo, pues típicamente policía, de medio obeso, y me mantuvo ahí durante 3 horas parado frente a la reja, ¿no? Pero no, aunque no usaban... vamos a decir, no se cubrían la cara, estaban totalmente expuestos, pues nada, se llamaban por grados, ¿no? De comandante o 37, cosas así, no decían absolutamente ningún nombre. Federico, pues iniciamos también para que sea una conversación entre varios. ¿Cuál era tu impresión? Porque tú pues viviste el trabajo de tu padre, el trabajo de investigación que hacía tu padre, Federico Campbell Quiroz, y desde tu niñez, pues, ¿cómo tenías esos recuerdos? ¿Cuál era tu impresión sobre esa época? Gracias, buenas tardes a los dos. Bueno, buenas tardes. Primero, Fernando, yo creo que a ti te llevó la Dirección Federal de Seguridad, cuya sede era Tlaxcoaque. No me dejarás mentir, no lejos de la Suprema Corte de Justicia en el Zócalo, y de 20 de noviembre. Sí, es muy probable que fuera la Federal de Seguridad. Vestidos de civil. Vestidos de civil, aunque quiero decir que... después, por azares del destino, tuve contacto al día siguiente con el comandante Rafael Rocha Cordero, que era el comandante de la policía secreta, en esa época así se llamaba, que estaba en el mismo edificio de Tlaxcoaque. Entonces, sí, puede ser federal de seguridad, puede ser policía secreta en esa época, pero pues no, de ninguna manera pudimos identificar nada. O del alcalde regente Alfonso Martínez Domínguez, ¿no? Bueno, Martínez Domínguez estaba al cargo, obviamente, de todo el operativo, estuvo a cargo del operativo y el director intelectual fue el agente de la CIA y Luis Echeverría Álvarez. En ese entonces, presidente de la República. Con su seudónimo de la CIA. Litempo, era el grupo de Litempo, al que pertenecía también Marcial Maciel y este señor ahora mayor que anda en la UNAM, Alfredo Jalife. Sí, sí, sí. Digamos que tenían esa característica, pero lo que está plena y absolutamente demostrado es la vinculación de Luis Echeverría Álvarez, el genocida, la total vinculación con la Agencia Central de Inteligencia. En el libro, en varios lugares se demuestra eso, en uno de ellos, en Anabel Hernández lo plantea en uno de sus libros. Uh-huh. Y en el documental de Carlos Mendoza del canal 6 de julio y en otro que se hizo en canal 11 en 2002 con el comité 68 con Carolina Verdusco también hay mención al respecto, ¿eh? No, pues simplemente en 1981 yo acompañé a mi papá a la revista Proceso, donde él se ganaba con el sudor de su espalda hasta las 4 de la mañana los viernes corrigiendo galeras a mano de los textos, ya ves que tienes que corregir las erratas. Entonces también él tuvo la idea de hacer ediciones Proceso. Y bueno, publicó títulos singulares, Una cárcel mexicana en Buenos Aires, que es la presidencia de Héctor Cámpora, el último presidente civil que se meta a la Embajada de México en Buenos Aires para salvar la vida. Una cárcel mexicana en Buenos Aires, la Operación Cóndor, que era de Sedena contra el narco en Sinaloa, extinción de plantíos de amapola, pero también La Investigación, que es el primer libro con portada de naranjo, ahí está la fotografía, ya no hay ejemplares, en 1981, apenas 10 años después, donde Pepe Reveles, Paco Ortiz Pinchetti, entre otros, documentan el 10 de junio con fotos de Armando Salgado y de Border Mangel, que estaba en el Heraldo. De la prensa no, de Border Mangel y de Armando Lenin Salgado. Fíjate que el año pasado yo mandé mi carta a nuestro amigo Luis Guillermo López, entonces editor de Proceso Libros, me dijo, mándala al comité editorial, no a mí. Vamos a reeditarlo en un año, o sea, hoy. Y fíjate que lo matan en un asalto, banco, en la Ciudad de México, en fin, algo así. No, de hecho, Federico no lo mataron en un banco, era de noche. Cuando ocurrió esto, te lo digo porque conozco muy cercanamente a la viuda, Ana Luz, es amiga de la familia desde hace muchos años. Ellos salieron juntos a la calle, después él dijo voy a comprar una medicina, regresó a su casa, pasaron las horas y después le habló a la policía para decirle pues que estaba muy mal herido su esposo, lo llevaron de una cruz a otra cruz, de un IMSS a otro IMSS, y finalmente falleció. Pero centrémonos, bueno, es una desgracia porque esto ha retrasado la reedición del libro La investigación sobre 1971. Bueno, quiero agradecer, qué bueno que trabajamos en equipo, Guadalupe, Federico, por esta interrupción involuntaria. Pero quisiera regresar, Fernando. Con estos temas uno se asusta. Seguramente. Fernando, si había alguna duda de que Luis Echeverría fue el organizador, el gran patrocinador de los eventos de 1968, porque Díaz Ordaz se echó toda la culpa, aunque sabemos que desde la Secretaría de Gobernación se organizó un grupo de militares que estaban presos por violadores y por ejecuciones extrajudiciales. Luis Echeverría los saca de la cárcel y en combinación con otros militares que después estuvieron, por cierto, hay nombres, está documentado, asesorando a Pinochet en Chile, se hizo. Y además Luis Echeverría del 68 mandó a contratar a Servando González, como lo dice una película, un documental de Homero Bazán, mandó a contratar a un cineasta muy prestigiado, autor de Yanko, Viento Negro, etcétera, para que filmaran desde las azoteas de Tlatelolco. Y después fueron y les recogieron los negativos, pero Luis Echeverría debe tener en su poder toda la información de esa masacre. Bueno, pero ya en 1971 no hay pretexto. Tuvo que ser él el que ordenó la masacre y quizá haya habido tantos muertos como en el 68. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Fernando? Estoy totalmente de acuerdo. No solamente los deben tener esto los Echeverría, sino seguramente inteligencia militar y la CIA. O sea, porque todo pasaba y sigue pasando. Obviamente hay una línea directa de inteligencia militar con el Pentágono y la CIA. O sea, esto también está documentado, los militares mexicanos se entrenan en Estados Unidos, por ejemplo, se capacita en materia de tortura, se capacita a los militares mexicanos antes en la Escuela de las Américas. Cuando cierran la Escuela de las Américas, pues evidentemente que pasa a otro lugar que es Fort Bragg, un cuartel en Carolina del Norte. Entonces, siempre ha habido una comunicación directa del gobierno de México, de los militares. Entonces, por supuesto que la implicación de Echeverría pues es evidente a esta distancia, a 50 años. Claro que él fue exonerado y bueno, este verbo tiene dos connotaciones, ¿verdad? Pero él fue exonerado del 68 y del 71, pues porque evidentemente siempre se han cubierto, los gobernantes se han cubierto sus crímenes, hay como un pacto de grupo juramentado, porque además el que hable le puede costar la vida. Sabemos que en este país no se han dejado de disparar tiros desde la Revolución Mexicana hasta la fecha, se siguen disparando tiros. Entonces, y la represión, bueno, pues la represión continúa desde entonces y hasta ahora. Ahí esas son herencias transeccionales, ¿no? Lo que viene siendo estas masacres, la impunidad es lo que se hereda. A mí me gustaría preguntar, hay un documental que está cobrando relevancia en Amazon, que se llama El último agente, que es sobre el asesinato de Kiki Camarena, y plantean la participación directamente de Manuel Bartlett. pero ya desde antes, esto es en el 1985, pero desde antes tenía un papel también importante Bartlett en la Secretaría de Gobernación y en las instancias de, pues, de inteligencia. Ahora, ¿cómo lo ven, Fernando, Federico? ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Cómo se ve al paso del tiempo? ¿No hay una frustración? ¿Hay enojo? ¿Está pasado ya? ¿Qué emociones hay de eso? ¿No son deudas que debemos de hablar de ellas? Bueno, yo me quería preguntarle a Fernando precisamente para esta recuperación de la memoria histórica. Tú presentaste denuncia ante la FEMOSOP de Ignacio Carrillo Prieto en 2001. Apenas ahora estamos, yo nunca he presentado la denuncia porque no tengo absolutamente ninguna confianza en la justicia mexicana. O sea, como dice Guadalupe, la impunidad en materia de estos crímenes, pues es del 100%, y la impunidad en tortura es 99%, y la impunidad en otros delitos es 95%. Entonces, lo consideraba bastante inútil. Ahora en el colectivo contra la tortura y la impunidad, donde trabajo actualmente, pues como estamos haciendo una revisión de guerra sucia, tanto en Guerrero como en la Ciudad de México, pues me convencieron de que sí presentemos una denuncia, porque la tortura no prescribe. Entonces, pues probablemente vamos a presentar una denuncia conjunta de muchos luchadores sociales, que unos estuvieron en la cárcel, otros ya fueron asesinados, pero esa guerra sucia pues ha quedado impune también, obviamente, y ahí hubo crímenes terribles del ejército mexicano. Quiero aclarar y decirles que, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, cuando estuvo Bartlett, por supuesto que tenía conocimiento de todo esto, y por supuesto que no solo eso, sino que pues podemos decir que la Secretaría de Gobernación mínimamente está salpicada de sangre, por no decir que está con las manos manchadas. Siempre la Secretaría de Gobernación, en esa época sobre todo, tenía que ver con la Federal de Seguridad, con inteligencia militar, etcétera, ¿no? Y quiero también decirles que el grupo de los halcones sigue existiendo. Es un grupo paramilitar que sigue operando. Claro, obviamente ya con un recambio generacional, pero esto me fue confiado por un exguerrillero que estuvo en la cárcel, en un penal de alta seguridad, y que en esa misma cárcel estaba un halcón. Entonces ahí este halcón informó a la persona que me dio a mí la información de que el grupo sigue operando hasta la fecha. Bueno, ese y otros grupos de paramilitares, como los grupos que actúan actualmente en Chiapas, concretamente en Aldama, que están aterrorizando a la población, disparando un día sí y otro también. Entonces, el terrorismo de Estado no ha terminado, sino que sigue operando, disfrazado, por supuesto, de una guerra al narcotráfico. O sea, es una muy bonita cabeza de turco decir todo es culpa del crimen organizado y de los narcotraficantes. Eso es total y absolutamente falso. Es una guerra falsa. ¿La agenda alternativa cuál sería? ¿Inhibir la agenda? La agenda alternativa, bueno, en primer término, pues que hubiera un poco más de justicia en este país, porque... perdón, corrijo mi pregunta. Es decir, ellos se presentan, esto de la cabeza de turco, ellos se presentan como que están combatiendo al narcotráfico. Ah, claro. ¿Cuál sería la agenda gubernamental oculta, la que no nos dice. Sí, también Anabel lo pone clarísimo en Los Señores del Narco, o sea... Que no es una buena recomendación, ¿eh? Sí, realmente los grandes capos son los grandes capitalistas. Están involucrados los gobernantes y involucrado, por supuesto, el ejército y las policías. Mi hipótesis actual es que el presidente está dándole... negocios lícitos al ejército para ver si logra pues sacarlos de estos negocios ilícitos del narcotráfico. Entonces wow. Esa es una hipótesis, la planteo como tal, pero bueno, yo siempre he dicho que desde 1968 comprábamos la marihuana en el campo militar número 1. O sea, entonces, digo más, y yo pues, he estudiado, uno de mis áreas de conocimiento es el narcotráfico y farmacodependencia en la relación México-Estados Unidos. Entonces, hay datos, y bueno, Pepe Reveles también podrá decir datos al respecto. Fernando, bueno, nosotros tenemos diferencias periodísticas con Anabel Hernández que pues ahorita no vendría mucho caso explicar, pero sí sentimos que es una periodista un tanto oportunista. Pero ahora que te estaba escuchando decir acerca de que los halcones siguen existiendo, me pregunto, así como una hipótesis, como una especulación, ¿tendrán que ver con estas... anarcofeministas que llegan, incendian, destruyen monumentos coloniales y que lo mismo van a... Bueno, que en cualquier lugar, aunque no tenga que ver con el feminismo, están presentándose ahora? Y si es así, ¿quién les podría pagar? Bueno, la infiltración se ha usado desde 1968. O sea... Nosotros descubrimos en el movimiento de 68 y después, bueno, yo estudié psiquiatría en el Hospital Militar, ahí me enteré de muchas más cosas. En todas las aulas de nuestra universidad hay un militar estudiando, que obviamente pues, no se reconoce, fue como cualquier persona que se inscribe a la UNAM, en ingeniería, en medicina, en fin... dicen que ahora están disminuyendo porque pues ya ahora con los métodos electrónicos actuales pues no se necesita tener orejas dentro de la UNAM, pero en esa época por supuesto que había militares estudiando todas las carreras de la UNAM precisamente para tener la información. Bueno, este es un tipo de infiltración. Mi padre me dijo cuando entré a la UNAM, ten mucho cuidado de los ultras, porque muchas veces son infiltrados. Y efectivamente, pues desde esa época se detectaron algunas personas que eran los más aguerridos y luego resultó que aparecían en gobernación años después. Perdón que te interrumpa, pero es que me viene muy a la mano... y que quisiera saber tu opinión, el caso de Sócrates Campos Lemus, quien después trabajó con Rafael Macedo de la Concha en una época en que se persiguió a periodistas, y el mismo Sócrates Campos Lemus apareció en reuniones muy familiares, en brindis, con grandes capos de Tamaulipas. ¿Cuál fue tu opinión al respecto? Si alguna vez te llegó algún tip. No, bueno, pues como te dije... uno nunca sabe si siempre habían sido infiltrados. Lo mismo podría decir de Castañeda, que fue del Partido Comunista y ahora pues, sus posiciones son totalmente conservadoras. Entonces, yo creo que nunca se sabe, es difícil saber si la persona ya era infiltrada desde antes y después aparecen en el gobierno, aparecen con cargos... En fin, desgraciadamente uno ha aprendido a desconfiar no por situaciones paranoicas, ni mucho menos. Bueno, tenemos un grupo de intelectuales que participaba junto con Eduardo Medina Mora en 2001, que fueron los que avalaron la no infiltración del narcotráfico. Ahí, por ejemplo, está Ricardo Rafael, que a finales de los 80, principios de los 90, ya estaba trabajando como de izquierda o se mostraba como intelectual de izquierda. Con Gilberto Rincón Gallardo forman los partidos y al mismo tiempo estaba en el CISEN, y Sergio Aguayo en la Alianza Cívica, y también estaban de la mano de Eduardo Medina Mora, y así también Jacqueline Pechard en la UNAM, y todos ellos participaron, incluso Gilberto Lozano, ahora es Frena, estos grupos de intelectuales que al avalar, ahora lo sabemos, Genaro García Luna en Nueva York preso, al avalar esos presupuestos, porque eran presupuestos millonarios para formar la AFI, principios de los 2000, eso es también algo de nuestra historia que está oculto, que no se ha reconocido, que no se habla de ello, y cuando lo hablamos los periodistas que investigamos, inmediatamente somos desacreditados, descalificados a través de las redes sociales. Y eso es parte de nuestra historia y de esta historia negra, de esta guerra sucia, pero ya desde el poder, ya desde gobernación, ya desde el CISEN, y con intelectuales que con rostro y nombre y apellido. ¿Es correcto? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es la opinión? Totalmente de acuerdo, Guadalupe, o sea... Aquí se ha manejado la doble moral en el Estado mexicano de una manera impresionante. O sea, yo recuerdo que antes de que cayera el muro de Berlín, en Polonia se estudiaba el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno mexicano, porque sí han hecho cosas así, pues no sé qué palabra utilizar, terribles pero magistrales, porque el mundo no se había dado cuenta hasta muy recientemente de todos los crímenes y toda la situación del gobierno mexicano, del ejército mexicano, de los intelectuales, por supuesto, que han estado al servicio del poder, que se han acomodado en el poder. Por supuesto que hay muchísimos, ya nombraste algunos, pero la lista es larga de estos intelectuales que se ponen total y al servicio del mejor postor, porque casi la consigna muchas veces con el campeón hasta que pierda. Ya mencionaste a Aguayo, por ejemplo, que... fue acusado, desgraciadamente, sin pruebas, porque así hay que tener cautela, y finalmente, pues, el que lo acusó, desgraciadamente, tuvo que pagar por una multa, pero él, que se viste de defensor de derechos humanos, bueno, sabemos que recibe dinero de la CIA. La CIA tiene un brazo ONGero que es USAID. Uh-huh. Y la National Endowment for Democracy, pues es una organización que recibe el dinero de la CIA. Y que financia medios de comunicación también. Por supuesto. Aquí está operando también otra organización que se llama Freedom House. Igual, Freedom House también recibe. Dentro de los derechos humanos, pues hay muchos que reciben dinero de Estados Unidos, de la CIA. O sea, porque al recibir dinero de USAID, pues sabemos de dónde viene el dinero. Entonces... Pero... está en un presupuesto del Congreso que se aprueba en cada año fiscal y está por transparencia. Tú lo puedes consultar en el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, los $310 millones asignados por la USAID a Centroamérica, cada dólar tiene que decir si se invirtió en agricultura, en ONG, en medios de comunicación o en un cafecito en Guatemala. Es muy puntual el seguimiento en el Congreso, porque es dinero de los contribuyentes y está en transparencia. No tan así, ¿eh? Tan así. Bueno, no, pero la transparencia no cuestiona lo moral, ¿no? Estamos hablando de dinero que se destinó al espionaje político de periodistas e incluso de asesinatos, de masacres, o sea, de promover, bajo el rubro de promover una democracia en el patio trasero, como despectivamente le han llamado a México. Ese dinero, por muy transparente que sea, y hoy nos damos cuenta que es de dónde viene, promueve a estas organizaciones, como lo apunta Fernando Valadez. Pero lo aprueban ambas cámaras, porque es dinero de los contribuyentes, no es discrecional del Ejecutivo, es accountability. Entonces no es discrecional del Poder Ejecutivo, lo aprueba el Congreso. No, yo no estoy diciendo que sea, perdón, que te interrumpa, Federico, no estoy diciendo que sea discrecional, es totalmente abierto. O sea, Freedom House y National Endowment for Democracy son organizaciones totalmente abiertas, USAID es una organización totalmente abierta, como lo dices correctamente, Fede, y pues, pero sabemos dónde está el hilo conductor. O sea, que, por cierto, ahora dirige la centroizquierdista Samantha Power, la pelirroja de la película Sergio Veira en Netflix, la centroizquierdista pecosa de New York, de Brooklyn, Samantha Power, amiga de Adolfo Aguilar Sincer y de Sergio Vieira, dirige la USAID en esa administración. Imagínate, la rojilla. Federico, nos gustaría, si dejas de ver la pantalla y volteas un poquito a la cámara para poderte ver mejor. Aprovechando, tenemos muy poco tiempo y, Fernando, tienes tantas historias que contar que yo quisiera que ya de una vez preparáramos una segunda parte del programa contigo, si tuvieras a bien. Estamos totalmente de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación en la Cuarta Transformación sigue manchada, si no es con grupos represores, pues sí con grupos veladores de la verdad. Ahí siguen personas que han recibido recomendaciones de Naciones Unidas y que la Secretaría de Gobernación ha reconocido como presos políticos, siguen presos. O sea, seguimos en un sistema que no ha podido superar el dominio de los grandes capitalistas, etcétera. Pero voy a aterrizar un poquito más, porque tu tema, eres un doctor especializado en medicina psiquiátrica, y quisiera hacerte una pregunta final, en el sentido, digo, final para este programa, para esta emisión, de cuáles son tus perspectivas desde este colectivo contra la tortura y la impunidad, porque seguramente el 68 te marcó y te ha marcado ya más de 50 años. O sea, no nada más recogiste o le diste el último, o escuchaste el último suspiro de un moribundo y salvaste a muchos otros, sino que es una experiencia que te ha quedado toda la vida y que tú sigues luchando en este colectivo contra la tortura y la impunidad. Sí, yo empecé a militar, digamos, en la izquierda en 1965 en el movimiento médico. Luego, en 68 participé como brigadista, en 71 estuve en la cárcel, y desde ahí no he dejado de luchar en diferentes trincheras. La actual es el colectivo contra la tortura y la impunidad, que va a cumplir 17 años. Soy fundador, junto con otros compañeros y compañeras del colectivo, y pues la perspectiva es terrible, porque en impunidad, en tortura, la impunidad es de 99%. Entonces, pues vamos a lugares, por supuesto, de la justicia internacional, Comisión Interamericana, etcétera, pero bueno, pues sabemos que es una lucha que a veces da como resultado liberar a los presos injustamente detenidos. Pero justicia no se hace, o sea, no se condena absolutamente a nadie porque está totalmente la tortura estructurada. Lo que decías de gobernación, se ha ido descentrando de gobernación y se ha colocado muchísimo más en otras instancias. Desde luego la militar, ¿no? La militar que siempre ha operado y siempre ha tenido toda la información. Y ahora con los métodos electrónicos contemporáneos, bueno, esto lo está grabando. Hola, ¿qué tal, inteligencia militar? Por supuesto, ¿no? Pero, vamos, es una lucha que sabemos muy difícil, pero que es una vocación de lucha en este momento, es una de las trincheras en las que yo trabajo, atendiendo sobrevivientes de tortura, incluso personas exguerrilleras de los 70s, exilados políticos, también guerrilleros de Argentina, Chile, Uruguay, y desde luego también mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, desde luego que es una lucha difícil, porque sabemos que los triunfos son pírricos, pero pues es muy, muy satisfactorio, primero, sacar a una persona inocente de la cárcel. Sí, y segundo, el proceso de rehabilitación. O sea, un sobreviviente de tortura se acaba de graduar en la maestría de Derechos Humanos. Por cierto, me lo canalizó Federico hace 7 años. En su proceso de rehabilitación, pues ha llegado a estudiar la maestría, tiene planes de seguir estudiando ahora la carrera de Derecho y bueno, pues es muy satisfactorio que haya personas que se rehabilitan de una cosa tan brutal. En mi caso... Perdón, Fernando, en este periodo, como organización, ¿han podido imputar o procesar a un torturador, a uno de los verdugos? No. Ninguno. No, hay una complicidad absoluta. O sea, incluso de los médicos legistas que siempre ponen que son lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. En fin, hay una corrupción total y ellos se cubren los unos a los otros. Entonces, no, torturadores no, pero te digo que la impunidad es de 99%. De repente hay algunos policías que son... castigados un tiempo, ahora hace poco salió esta cuestión de los marinos, pero son cosas muy excepcionales, ¿no? Que por supuesto se publicitan para decir que se está haciendo justicia en México, que la cosa está cambiando. Pero la realidad es otra. Los que trabajamos desde hace muchos años, pues vemos, digo, sin ir muy lejos, la normal de Maktub Marzá, pues una represión brutal con tortura sexual a 74 mujeres. O sea, estamos en una situación en donde la tortura sigue operando en este país y eso pues lo ha documentado claramente los relatores de tortura que han venido a México. Entonces, desgraciadamente no se ha condenado a nadie, hay una impunidad prácticamente absoluta y sin embargo, pues los que tenemos vocación de lucha sabemos que nos moriremos luchando. Si SARS-CoV-2 no tiene otros planes para mí, si inteligencia militar o la CIA, pero pues ya... evidentemente que después de tantos años, pues ya uno que se ha jugado la vida muchas veces, pues estamos tranquilos, con conciencia tranquila de lucha y con nuestra verdad que promovemos y decimos a los cuatro vientos, porque no trabajamos abierto, no estamos ocultando absolutamente nada. Tenemos una oficina en Guerrero que está también trabajando desde hace mucho tiempo con Ayotzinapa, con personas que han sido guerrilleras, personas víctimas de la Guerra Sucia. Con Ayotzinapa hemos tenido trabajo prácticamente desde la fundación, no con los 43, sino desde la fundación de nuestro colectivo. Y así hemos acompañado a Tenco, en donde hubo una tortura sexual muy parecida a la que se llevó a cabo ahora en Chiapas. Y, en fin, ese es el panorama muy negro en este sentido, que sigue operando en 2021. O sea, esta es la tristeza de que... El 26 de junio es un día muy propicio, en esas fechas es propicio porque es el Día Internacional contra la Tortura en el mundo, promovido por la ONU. Sería muy bueno tener otro programa para hablar de esto, Fernando, porque tenemos una larga lista de víctimas también que han sido ignoradas por el Estado mexicano, pese a que las reconoce como víctimas. Y mi colega Ramsés acaba de hacer también una entrevista con víctimas del ejército, una masacre de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2020. Entonces, sí hay bastante material del que podamos hablar y tener además la orientación y la guía de tu experiencia, 50 años y las mismas prácticas, podríamos decir, del Estado criminal, del Estado mexicano. Es correcto. Y el 26 de junio, además, cumplimos 17 años, porque nosotros nos fundamos el 16 de junio. Entonces, nuestro 17 aniversario. Que por cierto, no han venido más relatores de la ONU en este sexenio, ¿verdad? No. El último ya tiene su tiempo, ¿no? Que vino. Sí. Pues hace 2 años, en 2018, ¿no? 3. Creo que de la OEA sí han venido. Pues vamos a tener que concluir el programa. Tenemos programado ya el siguiente, pero encantada de haber estado con ustedes, Fernando, muy interesada en tu trabajo y que podamos tener, entonces, previo al aniversario de la organización de ustedes y poder hablar de todos estos temas. Con mucho gusto, Guadalupe, Ramsés, Federico, periodistas de muy buena cepa, muy valientes, que afortunadamente tenemos en nuestro país. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes. Al contrario. Por tu trabajo. También para mí ha sido muy satisfactorio y no quisiera despedirme, Guadalupe, sin recordarle a nuestro auditorio que en unos minutos más iniciamos una entrevista con José Reveles, quizá el periodista pionero de los derechos humanos en México. Y por otra parte también voy a darles a conocer pues una primicia de hoy, que es una nueva recomendación internacional al gobierno de México para que se localice a una persona desaparecida. De esto le hablaré en unos minutos más. Muchas gracias. Y gracias a nuestro auditorio. Hay que ayudarnos a compartir este video, a suscribirse y a estar pendiente de la siguiente transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Federico.